¿Cuánta gente por llegar, cierto? La mitad. La mitad. ¡Qué coincidencia! Está todo por mitad. Pero me presento, no hay gente que no me conoce. Mi nombre es Brian Ochoa. En el gremio del stand-up comedy me conocen como Pierna Loca. Pero hay casi tan roto que me dijeron Pierna Perdí, los comediantes, hermano. Y me dijeron que venía a hacer un show para gente de una empresa de empanadas. Cuando pedí los datos, me mandaron una carta, había hamburguesas, había de todo. Menos las perdidas empanadas, ¿verdad? Hay como 10 estados de empanadas. Sergio, su primera pregunta de la empresa. Dígame, 5 empanadas. Es que de Pierna Perdí, de David. Sergio, su merced, ¿en qué sede trabaja usted? No, pero dice, no, tú rotando. Sergio, su merced, una pregunta. ¿Cuál es su cargo? ¿Recuerdan su cargo en la empresa? Ingeniero de planta. Ingeniero de planta. Ok, una chica me dijo, un chico que trabajaba como plancha. Y yo, mi amor, pero pues usted rota, no me tiene que decir. ¿A qué hace? Amiga de la plancha. ¿Cómo te llamas tú? Que las amigas se le burlan y me mandan. Verde, amiga, ¿cómo te llamas tú? Daniela. Uy, Daniela. Uy, las Danielas son terribles. Y las otras se si le contara. Señorita Daniela, una pregunta. ¿Usted es de las buenas o de las malas? Ella ni responde, las amigas de las buenas. Dani, ¿usted tiene novio? Uy. Empezamos con el pie derecho. ¿Hace cuánto tú no tienes pareja, Adela? Hace un año. ¿Hace 3 años? Uy, esa pandemia está larga, mi amor. Esa pandemia sí está larga, de verdad. Señorita Paola, ¿cómo está usted? Porque, ¿qué hace ahí, hola? Paola, señorita Paola, ¿cómo se les quiere? Ven, vea, todo es igualito. Montaron la mesa y la tuvieron a su merced. Ah, no, vea, esa es hija única, me dijo. Hija única. No quieren más niños, no intentaron más. Están ahora. Pero bien, su merced, ¿cuál es su empanada favorita de la empresa, señora Nancy? Papa carne. Me contó su hija una experiencia que ella tuvo con Marco Raya, que una vez le tiraron una empanada de papa en la cara, que se porque no tenía carne. Y eso me acordó, no sé si han visto un meme que hay, que un man por allá en la costa le dice, uy, ese pastel está delicioso, con leche y carne se lo tira. Así nosotros empanadas son con todo. ¿Cuánto puede costar una empanada? ¿Cuánto cuesta una empanada? Pero eso se para. ¿Y tienen carne? ¿Pero carne de qué les echa usted? Uy, la canasta familiar está carísima. Una mano arriba, ¿quién vive solo? Independiente, ¿quién vive solito? Por allá, todos. Casi todos. Su merced que está bien repuestito, papá. ¿Cómo está el cortito de Juanse? ¿Cómo te llamas, amigo? Francisco, ¿tú vives solo o con pareja o con roomies? ¿Solo? ¿Dónde vives? Uy, en Venado. Y trabaja en la sede de Venecia. Ah, ¿usted se levanta en pijama o se cambia y sale para la empresa? ¿Usted llega tarde a la empresa? ¿El señor llega tarde a la empresa? ¿Mis compañeros? Dos mujeres muy importantes para nosotros, queremos reconocerlas en este día porque van a traer a la vida a dos perfumitas. De las grandotas.
está al contrario, pero igual. Gracias, señora. Bueno, pues por. Pero muestre, muestre. Más las próximas. ¡Ay, qué lindo! Compromiso y disposición para enfrentar nuevos retos laborales, porque Dianita ya se salió de su zona de confort de ser mesera y ahora es prácticamente una de las encargadas de Kennedy, entonces queremos reconocerle esa labor. María Pastora Martínez. Por sus años de compromiso, Mari, con esta empresa. Josué García. Ante todo, tenemos que saber sobrellevar, ser compañeros, lo más importante siempre se los digo, ser compañeros de trabajo. Toda empresa es difícil de llevar y lo más difícil de una empresa es la parte humana. Eso es lo más difícil de una empresa, la parte humana. Pero hay personas muy dedicadas y la verdad, esto fue hecho pensando en que todos ustedes
se esfuerzan mucho por llegar todos los días al trabajo, día a día. Todos tenemos... Llegando temprano. Tenemos días malos, días buenos, pero lo más importante es que aquí estamos para seguir celebrando este fin de año, y esto es para ustedes, para que la pasen bueno. Siempre ha sido pensando en ustedes, nada más. Gracias a Dios porque estamos acá, porque nos ha permitido crecer cada día con ustedes. Antes éramos solo Venecia, ya somos Chapinero, somos Kennedy, estamos creciendo, esperamos ser muchos puntos más, esperamos que seamos toda Bogotá, que podamos estar en muchos lugares pues de Colombia, y que en serio cada uno de ustedes, nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, y ustedes aprendan de nosotros. Nosotros hacemos esto con mucho amor, dándoles las gracias por estar acá, y esperamos que lo disfruten, que se los gocen, que mañana vayan a trabajar temprano, temprano todos, y que la pasen rico, que se lo disfruten, que no se queden sentados, que gocen, que bailen, y ya, muchachos, disfrútenlo mucho. Bueno, muchísimas gracias. A ver y caerte a ver nada, aquí no se puede pasar.
Thank you.
A ver, muchachos, los quiero escuchar a toditos.